bienvenidos a esto que es Nuestros Alumnos. Y hoy nos encontramos con los chicos de la Escuela Secundaria Técnica número 6. Eso es, que son nuestros vecinos casi casi, ¿verdad? Sí. Ustedes están aquí cerca de la Dirección General y bueno, hoy nos acompañan para platicarnos de su laboratorio de tecnología de administración contable. Y bueno, pues vamos con las presentaciones para que sepamos quiénes nos acompañan el día de hoy. Vamos a comenzar de este lado, por favor, si nos dices tu nombre. Mi nombre es Tania. Hola, mi nombre es Eduardo. De este lado. Hola, mi nombre es Jenny. Yo soy Diana. Y Diana. Muy bien, bueno, pues ellos cuatro vienen del Laboratorio de Administración Contable y nos van a platicar el día de hoy qué es lo que hicieron y qué es lo que están haciendo, qué es lo que ya han aprendido en este laboratorio, ¿verdad? Bien, de este lado, a ver, vamos a recordar como aquella época lejana del primer grado, ¿verdad? Ah, porque me encanta, porque cuando ustedes entran a primer grado son así como los niños, ¿no? Y de pronto ahorita ya en tercero es así de, ay, ya, los chiquitos de primer año, así nosotros ya somos los grandes de tercero, ¿verdad? Entonces, cuando eran pequeñitos de primer grado, ¿tú te acuerdas de esa elección que tuviste que hacer para tomar un laboratorio? Bueno, sí, a mí me costó porque me gusta escribir, entonces el otro taller es secretariado y pues me gustan las matemáticas, así que pues hice como recapacitar y pues me gustó más la contabilidad, entonces pues elegí el taller de contabilidad. Ah, fíjate, dijiste algo muy importante. En su escuela, en la técnica 6, que es únicamente de turno matutino, hay dos opciones de laboratorios, ¿no? Ofimática y contabilidad. Entonces, para ustedes, bueno, es, digamos, se les facilita de alguna manera porque hay dos opciones, ¿no? Sí, porque tenemos escuelas en las que hay 6 o 8 laboratorios, eso es todavía más difícil de pensarle, ¿verdad? Ustedes tenían dos opciones. Entonces, allá, tú nos dices, yo dije, bueno, las matemáticas como que son lo que más me agrada y te fuiste hacia contabilidad. Así es. Ok, ahí lo eligen, hacen un examen, ¿cómo es que se decide el laboratorio? Pues me parece que es como una hojita en donde te ponen pues qué te gusta más, como a qué te inclinas, qué es lo que más prefieres. Y pues ahí ya vas, si te gustan las matemáticas, pues contabilidad, ¿no? O así. Y pues escribir secretariado. Ok. Entonces, o sea, si te gusta más la cuestión de las teclas, vamos por ofimática. Si te gusta más la cuestión de los números, tiene que ver más con la contabilidad. Sí. Perfecto. Muy bien, vamos con el caballero. A ver, tú cuéntanos, ¿te acuerdas en primero, el primer día en el laboratorio, cómo fue, qué pensaste, qué viste, cómo les presentaron el salón donde iban a estar? Bueno, para mí supongo que fue un poco más fácil porque pues no me gusta, bueno, no me agradaba ofimática y fue como que más sencillo y las matemáticas se me dan bastante bien. Y fue más fácil escoger administración contable y al principio me parecía fastidioso el taller, pero con el tiempo vas agarrando cariño a la materia, se podría decir de alguna forma. Ok, entonces tú dijiste como que te costó trabajo los primeros momentos. Al principio sí, pero ya después, bueno, ahorita ya no. No, bueno, ya para tercero dijiste, ya. O le tomo amor o repruebo. Muy bien, de este lado, tú cuéntanos, fíjate, una cuestión importante de los laboratorios son los profesores, ¿verdad? Ahí marca si me gusta o no me gusta, o me gusta más, o me gusta menos. Tú dinos, ¿cómo son los profesores? ¿Tuviste el mismo profesor los 3 ciclos escolares? ¿Hubo cambios? Bueno, para mí contabilidad es mi pasión, ¿no? Me enamora meterme mucho en las matemáticas, en las hojas, hacer proyectos y esas cosas. Y pues los maestros, en especial los que están en la escuela, son muy dedicados. Siempre como que dan mucho de ellos y se entregan. O sea, ¿cómo decirlo? Como que es su vida, ¿no? Porque de ellos, pues ellos también se alimentan. Y pues en especial a mí en lo particular, los 3 años que he estado ahí, pues me han tocado maestros muy buenos,
en primer grado pues nos tocó una maestra súper dulce, muy, muy cariñosa, que nos enseñó como que a querer mucho lo que hacemos. Y en segundo, y bueno, en este tercer año, pues nos tocó la misma maestra, y esa maestra como que nos da como que ese apoyo de no darse por vencidos y que de algún modo tenemos que sacar las cosas siempre adelante, no hacernos hacia atrás, sino avanzar para mejorar. Ok, hay apoyo moral entonces. Sí. Les echa porras, ¿no? Muy bien, pero fíjate, mencionaste ahí dos maestras, pero no nos dijiste quiénes eran para que les enviamos un saludo o algo. Ah, bueno, en primer año me tocó la maestra Patti Flores y en segundo y en tercero la maestra Anabel Merinos, la mejor maestra. Yo no sé, pero es la profesora que los acompaña, ¿verdad? Cierto. Siento que quieren un punto extra. No, no. Siento que quieren 10 en el periodo. Ah, bueno, también es el, ya sí la maestra quiere, sí, pues. Bueno, a ver, finalmente, tú cuéntanos algo fundamental, es que en secundarias técnicas, bueno, los laboratorios son esenciales, por eso nos llamamos técnicas, ¿verdad? Pero se desarrolla el plan de trabajo, en primero manejamos esto que es lo artesanal, ¿verdad? Las cosas que elaboramos con nuestras propias manitas. Entonces, platícanos en primero cuál fue ese proyecto con el que comenzamos el primer grado. Bueno, pues yo sinceramente a mí todo eso de lo artesanal no se me da, la verdad. Una de las razones por las que elegí contabilidad. Ok. Entonces, pero no te escapaste aunque estabas en contabilidad. Ajá, no me escapé. Entonces yo me acuerdo que lo primero que hicimos fue un proyecto para Navidad. Me acuerdo que yo hice un arbolito con papel, pero sí, no se me da mucho eso, así que... Tu arbolito parecía como esfera, ¿no? Así, sí. Bueno, es una esfera verde, sí, ¿no? Tiene ahí sus toques navideños. Era arte abstracto. Ah, era abstracto. Lo que pasa es que era un arte más contemporáneo. Uh-huh. Okay. ¿Y los demás qué hicieron para este primer proyecto? A ver, tú cuéntanos, para el primer proyecto, ese con el que abriste la materia de contabilidad. Uy, no, está difícil, porque yo tenía muchas ideas, pero no sabía cómo plantearlas, qué hacer, ¿no? De tanto llenarme de ideas, pues no supe qué hacer. Entonces, de repente, pues en mi familia somos artesanos, hacemos piñatas, pues se me ocurrió, ¿no? De enseñarme a hacerlas, porque yo no sabía, o sea, yo las había visto y, están chidas, pero hacerlas yo no jamás. Entonces, pues, decidí tomar la iniciativa y hacer mi piñata, pero me salió horrible. Y, pues, mi primo, por verme así sufriendo, que no sabía hacer ni una piñata, okay, me ayudó. Y, pues, ya así pude lograr, pues, entregar mi proyecto. O sea que ahí tuvimos ayuda familiar. Lo que pasa es que era un asunto de dinámica familiar, de convivencia, sí, claro, apoyo dentro de la familia, ¿verdad? Se vale, sí, ahí. No la hizo el primo. No. Me ayudó a elaborar tu producto artesanal. Sí. Muy bien. De este lado, ¿qué hicimos para primer grado? Bueno, yo lo que hice, bueno, en una de mis locas ideas fue hacer un mueble, bueno, era como un librero, estaba chiquito, tampoco le cabían libros reales. Ah, ok. Sí, yo dije, oye, ese no es un proyecto sencillo, ¿eh? Mi idea de, bueno, era un librero, pero estaba pequeño, ¿no? Mi papá me ayudó y, bueno, fue pues algo que salió así nada más. No lo tenía planeado, contemplado hacer. Y fue así como que pues, salió así. Y salió bastante bien. ¿Le cabían libros de esos que caben en el bolsillo de sí, aquí de la bolsa, sí, ¿no? Sí, de esos. De esos sí les cabían. Ah, ok, perfecto. Sí. Es que era una cuestión ornamental para la casa, ¿no? Sí. No tenía utilidad de librero, pero era así, sí, arte abstracto también. Sí, sí, también. Muy bien. Finalmente. Bueno, yo no sabía qué hacer para ese proyecto y le pedí ayuda igual a mis padres y pues primero intenté hacer una bolsa. Digo intenté porque no me salió. Y y ya mi papá me dijo, no, pues hazlo más fácil, una camisa. Y ya pues agarramos una camisa blanca y la empezamos a decorar. Ok, entonces, y fue el regalo del Día del Padre, ¿no? Por cierto, esta camisa que era tuya, pues te la regalo. Pero ahora ya dice, te amo, papá.
No, fíjense que es muy bonito porque esta clase de proyectos artesanales de verdad nos ayudan a participar todos, ¿no? Por ejemplo, en sus casos, pues todos ahí mencionaban a la familia, ¿no? De pronto el como compartir con ellos, el decir, ¿qué hago? ¿Qué hago en lo que me puedas ayudar? ¿No? Básicamente. Porque es un comienzo y para eso se desarrolla este proyecto artesanal, ¿no? Bien, ahora de este lado, en segundo, díganme qué proyecto recuerdan que les gustó o que les costó trabajo o que dijeron, yo creo que ya no voy a entrar a contabilidad porque ya reprobé. A ver, cuéntenme, una experiencia buena o mala con estos proyectos. Bueno, me acuerdo mucho de la cartera que hicimos, lo hicimos con cajetillas de cigarro. Estuvimos cosiendo con el masking, me acuerdo mucho del coser porque me acuerdo que me piqué como mil veces. Ok. Con la... también me terminaron doliendo los dedos, me acuerdo mucho de eso. Me acuerdo también del portarretrato. No, me salió, se deshizo. O sea, las cosas manuales de verdad que no, no son lo tuyo. No, no. Ok, fíjense, tiene una cierta lógica porque van en contabilidad, ¿verdad? Sí. Ya vimos que eso de entrar, si hubieran entrado a industria del vestido, la verdad es que no les hubiera ido bien. Ok, muy bien, entonces, la cartera que no parecía cartera. ¿Y qué decías? Y el portarretratos que se deshizo. Ok, y el portarretratos que no le pudimos meter fotos. Muy bien, pero practicaron y fue bueno, además es una cuestión hasta cerebral, ¿no? De que practicamos cosas con las manos. Entonces, finalmente es un aprendizaje también, ¿no? Bien. Bueno, yo, aparte de eso, hicimos, era producción industrial, algo así. Uh-huh. Pero pues nosotros pues no tenemos las herramientas, ¿no? Porque industrial ya es algo más grande de lo que está a nuestro alcance. Entonces, okay, como manera de también apegarlo a la tecnología, la profesora nos dijo que íbamos a hacer unas tortas. Y todo el mundo se va, ah, sí, tortas X, fácil, ¿no? Pero, oh, sorpresa, tenías que plantear tu problema, crear una empresa y utilizar los conocimientos. Ajá, sí, los conocimientos para poder hacerlo. Pero pues era como parte de integrar lo que ya habíamos visto teóricamente, uh-huh, y hacerlo práctico. Y me acuerdo mucho porque en mi equipo pues no llevamos los materiales completos. Okay. Y pues estaban ahí nuestras mamás, todas las mamás ahí invitadas, y pues nos dio mucha pena y no vamos, en vez de utilizar un cuchillo utilizamos la tapa de los chiles y ahí con eso pudimos cortar, fue hermoso. Ah, okay. Aprendimos que podemos utilizar herramientas a la mano. Exacto. ¿Verdad? Y fíjate, esto es algo muy importante porque a veces, como nos decías, escuchamos tecnología y pensamos en computadoras, en celulares, pero no, la tecnología, bueno, aplica en cuestiones cotidianas y con el aprendizaje transversal que ustedes manejan en contabilidad para lo que es la empresa, ¿no? Entonces, ustedes crearon una empresa que tenía que ver con las tortas, pero obviamente eran todos los procesos, ¿no? Sí. Saber cuánto costaba el ingrediente. Cuánto ganabas. Exacto. Era un asunto complicado, ¿verdad? No, sí, nada más era jamón, solo queso y cómanselo. No. Ok, bien. Entonces, en segundo pasamos a la etapa industrial. Sí. Y, bueno, aprendimos, ya nos dijiste, que hay que pensar en el momento. Siempre. Y resolver las cosas. ¿Y qué tal les fue con la empresa? Muy bien. ¿Sí? ¿Hubo ganancias o hubo pérdidas? Pues, se puede decir que de las dos, pero okay, no. De hecho, pensándolo bien, hay veces que por no perder al cliente, por así decirlo, uh-huh, la empresa siempre pierde, ¿no? Puede ser. ¿Puede ser? Puede ser. Vamos a tratar de que no, pero que... bueno, es una opción también. Bien, de este lado ahora vamos a platicar de tercer grado, que ya pues el asunto se pone más complejo, ¿verdad? Ya vamos avanzando en cuanto a conocimientos y en cuanto a prácticas. Cuéntenme cómo van, qué están haciendo, qué están aprendiendo. Pues ahorita no hemos como que visto más proyectos así manuales, como que nos estamos enfocando ahora sí más a la contabilidad, porque ya nos van metiendo a sistemas nuevos, cosas nuevas para nosotros que en segundo ni en primero habíamos visto y se complica más.
se complica okay. bastante. ¿Qué están viendo ahorita en cuanto al temario? A contabilidad, ¿qué está? Ay, ya se me olvidó. Es que está nervioso. Vamos a ver si compañerito se acuerda. Bueno, estamos viendo lo que es el nuevo sistema de inventarios perpetuos. Y este... No, pues tradúcenos, pues, porque no, pues, ustedes cuatro van en contabilidad, pero los demás nos quedamos así como, no, pues el sistema de sí. ¿Cómo de qué se trata esto? Ah, bueno, es que es aplicar todo lo que aprendimos y pues aumentar cuentas. No, es un relajo. Ah, ok. Sí, es complicado, pero okay. pues no es imposible. Entonces, sí, es divertido estar ahí intentando y... Ya cuando te sales dices, ¡ah, qué bien! Ok, es de esas veces que sale la cuenta y dices, ¡oh, milagro! Gracias. Sí soy capaz de hacer... De este lado, ¿qué nos comentaban con estos aprendizajes nuevos ahora en tercer grado? Bueno, ahorita que estaba mi compañera que comentó lo de inventarios perpetuos, es agarrar todas las cuentas del sistema analítico, del sistema anterior, y las resumimos en tres cuentas. Ok. Almacén, ventas y costo de ventas. La ventaja de este procedimiento es que ahora se puede conocer la utilidad o pérdida del ejercicio en cualquier momento del ejercicio. No, pues a mí me encanta cómo hablan, ¿verdad? Tienen un vocabulario de contadores. Hay que felicitar a la maestra, pero desafortunadamente los que no somos contadores nos quedamos así de no, pues, debe de ser un procedimiento muy efectivo. Está muy padre. Yo creo que sí están aprendiendo los chicos en su materia, que saquen 10, ¿no? Pero sí es, dicen ustedes, es un reto importante, pero quiere decir que sí estamos adquiriendo conocimientos que nos van a ayudar en la posteridad, ¿no? Y una de las grandes preguntas, sobre todo en ustedes los adolescentes, de pronto es, bueno, ¿y esto como para qué? ¿No? Como en la realidad, ¿para qué me sirve este procedimiento? Y en su vida cotidiana, ¿cómo están ocupando todo esto que están aprendiendo en contabilidad? Pues más que nada se podría decir como las finanzas personales, ¿no? De la casa en sí. Ok, para la cuestión personal, pues nos ayuda en el ahorro, uh-huh. en el costo de lo que vamos a comprar. Y bueno, en el futuro seguramente ustedes serán personas muy ordenadas en sus cuentas bancarias y sabrán cómo hay que imponer una queja y esas cosas, ¿no? Uh-huh. Cosas que todos los mortales no sabemos, la verdad, ¿no? En las finanzas personales, ¿en qué otra situación han utilizado sus conocimientos de contabilidad? Además de las finanzas personales, o en una situación específica de las finanzas personales. Por ejemplo, también cuando, bueno, negocios familiares, también okay. como que ya tenemos como que, no, pues yo sé esto y pues yo manejo esto, ¿no? Y pues ya es como que más sencillo y ya tu familia pues, ah, no, que sí sabe, sí está aprendiendo. Ok, y sí hay que seguirle pagando a la escuela. Y pues ya son, nos ayuda bastantes cosas aparte, sí, manejamos más bien el dinero, ya no gastamos, bueno. Aparentemente ya no gastamos tanto y ya sabemos manejar más, sabemos qué involucraría tener una empresa. Como acá que decían de las piñatas, ¿no? Por ejemplo, yo sí creo que los papás que tienen negocios o que son comerciantes de pronto dicen, hija, ¿tú qué le sabes a la contabilidad? Hazle la cuenta a la señora, por favor, porque aunque no, nos parezca así como un asunto sencillo, pero ayuda porque nosotros ya tenemos una visión empresarial, ¿no? Ahora que hicieron la empresa, ya saben, no, papá, mira, si tú gastas menos en esta situación, va a traer más ganancias, o esto está generando una pérdida para la tienda, para algo así, entonces ya nos ayuda muchísimo, ¿verdad? Sí. Muy bien, bueno chicos, pues entonces ahora vamos a ver hacia el futuro. ¿Qué proyectos les gustaría realizar en la materia de contabilidad? ¿Quién me cuenta? Me gustaría, pues sí, ser más organizada y aplicar todo lo que hemos aprendido. No que se quede como un simple taller, sino sí llevarlo a cabo con nuestra vida y pues implementarlo en nuestra casa. Ok, ayudarle a mamá y sí. con las cuentas de... Sí, a veces uno se le olvida hasta la clave del Wi-Fi, imagínense, se nos va a olvidar la de la contraseña de la cuenta bancaria, ¿no? Entonces, ustedes ya van a ayudar allá a la familia con esas cuestiones económicas, ¿verdad? Claro. Que vaya que hace mucha falta en nuestro país, además. Sí. Muy bien. De este lado, ¿qué les gustaría aprender? ¿Realizar un proyecto que se haya quedado ahí? ¿No?
¿Están bien con lo que están viendo? Pues, no sé, yo sinceramente la contabilidad me agrada bastante, pero no es algo que me gustaría ejercer como una carrera. O sea, sí me gustaría ponerlo en mi vida cotidiana en algún momento, pero no lo ejercería para carrera. Como vocación. Ajá. ¿No? Pero fíjense que yo creo que en todas las carreras, ustedes llevan un gran adelanto, porque a veces uno elige carrera así de, a ver, ¿cuál no trae matemáticas? Y todas traen matemáticas además, ¿no? De alguna u otra manera. Entonces ustedes ya llevan un adelanto porque les gustan las matemáticas y la contabilidad. Pero además, yo creo que en todas las carreras, ya lo dijeron, en las finanzas personales, pues se aplica. Pero además en todas las carreras, ahí llevará un adelanto, ¿no? Su conocimiento. Entonces, pues muchas felicidades, chicos, que a los cuatro además les gusta, tienen bien puesta la camiseta con contabilidad y yo creo que además quieren un premio de la profesora, ¿no? Muy bien, entonces finalmente vámonos a los saludos para que hacia la cámara nos digan a quién van a mandar a saludar, ¿sale? Vamos a empezar de este lado, por favor, hacia la cámara. A mi amiguita Aide, a mi hermana Alondra, la maestra de contabilidad, que nos está viendo. A todo el salón, ¿no? El tercero D. Ok. Yo quiero mandar un saludo a mi mamá, a mi papá, a mi hermana Carla. ¿Qué se llaman? Mi papá se llama Guillermo y mi mamá Juana. A Fernanda, a Alexa, Juan y Aldo. Perfecto, de este lado. Yo quiero mandarle un saludo a mi mamá, Norma, a mi hermanita Janet y a mi hermanita Yasmín y a todos mis amigos. Bueno, yo quiero mandarle un saludo a mi familia, mi hermana, mi mamá, mi papá y a mis amigos Vanessa, Carla y Alexandra. Perfecto. Bueno, pues ellos fueron los chicos de la Escuela Secundaria Técnica número 6. Eso es, que nos estuvieron platicando de su laboratorio de contabilidad. Yo soy Alma Rangel y quiero agradecerle también a nuestro director general de Educación Secundaria Técnica en el Distrito Federal, el licenciado Manuel Salgado Cuevas, por las facilidades que nos otorga para la realización de este y todos nuestros programas en radio y en televisión. Y nosotros nos vemos la próxima vez con más de nuestros alumnos. Adiós.